Las cosas como son, Wismichu nos ha troleado a todos. Bocadillo, su película, son 65 minutos del mismo gag. Aunque resulta que proyectar esto era una excusa para grabar un documental sobre este troleo bastante indignante. Es evidente que la gente se va a enfadar. A mí me cabreó y no estaba allí, pero sí que estaba en Twitter. Y vi cosas que me hicieron pensar que esto no era obra de Wismichu. Por eso, antes de continuar, tenemos que hablar de una persona. Carlo Padial. Ahora todo el mundo que no conoce la figura de Carlo estaréis preguntando, ¿quién es Carlo Padial? Em presento, em dic Carlo Padial. Carlo Padial. Soc un mega master intelectual. Carlo Padial es un director, guionista, escritor y dibujante de cómics. Y todo indica que está detrás de Bocadillo. Miradle saliendo del coche donde supuestamente va Wismichu. Carlo ha dirigido 3 películas hasta la fecha, pero vamos a hablar de la última que hizo. Algo muy gordo con Berto Romero. Estuvieron un año promocionando una película de animación y el día del estreno, sorpresa, no era una película de animación, era el making of de esa supuesta película de animación. Obviamente era una comedia. Yo lo veo muy similar a Bocadillo, la única diferencia es que con Algo muy gordo, cuando la gente fue al estreno, vio una película que, te guste más o menos, ya era de cierta calidad. En este caso, han proyectado una película para grabar otra cosa. Independientemente de que esto sea idea de Carlo de Wismichu, este acto es un poco Andy Kaufman. Andy Kaufman era un humorista que a lo mejor vendía entradas para su monólogo y se pasaba toda la función poniendo música y cantando. Ambos juegan con la controversia. Hay gente que considera Bocadillo post-humor, que no sería raro porque Carlo Padial ha trabajado con gente como Miguel Noguera y Los Vengamonjas. Carlo, después del estreno, estuvo dando faps y retweets sobre Bocadillo, incluso a mí. Pero no solo eso, también me dio fap Carlos de Diego. ¡Este suelo! ¡Oh my god! ¡Es Carlos de Diego! ¡Soler! ¡Esto! ¡Esto es Charles de Didier! ¡Me voy! ¡Moralejo Films! Carlos de Diego, tengo entendido que ha trabajado en todas las películas de Carlo Padial. Y sí, también estaba en Sitges. ¿Todo esto qué significa? El documental es de Carlo Padial y está colaborando con Wismichu. Wismichu tuvo una idea y han contactado con Carlo. Carlo está grabando el making of de esto. No estoy diciendo que sea una conspiración, pero es una conspiración. Yo creo que lo primero, yo creo que Carlo Padial está haciendo un documental o alguna película o alguna cosa y necesitaba una figura como Wismichu. Lo que yo tenía claro es que era muy raro desde el principio. Cuando vi el tráiler ya dije, uff, qué raro, no sé por dónde cogerlo. Pero aún así, me la coló. Lo que vi más raro fueron sus declaraciones en el propio festival. Por no hablar de que se cambió el nombre por el mejor director de España. Cito textualmente. Hemos notado un prejuicio hacia nuestro trabajo, pero estamos aquí para romperlo. Este es mi regalo al cine. ¡Pero qué coño pasa! ¡Eres tu puto mundo! La parte que me descuadró fue lo del regalo al cine. Por mucho personaje que sea Wismichu, no creo que tenga los huevazos de decir eso. Porque un regalo al cine lo pudo dar Orson Welles, pero no Wismichu. Cualquier director novel con 2 dedos de frente no va a decir que está dando un regalo al cine. Aún así yo me lo seguí creyendo y dije, bueno, unas declaraciones desafortunadas. También cabe destacar el tuit que puso de vosotros sois mi película. Este tuit recuerda un poco cuando Jordi Évole hizo Operación Palas, el falso documental sobre el 23F, ya que Évole lo anunciaba como una historia de Jordi Évole y que era un falso documental, que era ambiguo pero un falso documental. Posiblemente la gente estará muy enfadada que están en su derecho y tanto a Wismichu como a Carlos, si tengo razón, les va a llover muchísimas críticas y mucho odio por esto. Incluso hay gente que ya está hablando de que esto es un insulto al cine y al festival de Sitges. No voy a entrar en lo que me parece malo en lo que me parece bien, ya que no quiero crear un debate insano, pero es evidente que la forma de hacer esto podría haber sido mucho mejor. He hecho este vídeo porque todo el mundo está despotricando, pero nadie tiene en cuenta la figura de Carlo Padial. A lo mejor me estoy equivocando y quedo como un gilipollas, pero todo me indica que es esto. Dejemos que todo fluya, que lo que hay que solucionar se solucione y a ver qué sale de aquí. Tu cuerpo es un laberinto del que no se sale, no sé si olvidarte solo hace que...